bienvenidos. Estamos en su programa Consultorio Fiscal. Hoy vamos a platicar de IEPS Comerciantes. Su servidor Abraham Levi les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos invitados de lujo. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos en primer lugar, y bueno, pues aquí que nos honra con su presencia, la doctora Margarita Palomino Guerrero. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctora. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Y también tenemos al licenciado en Contaduría y licenciado en Derecho, Javier Raúl Ríos Blanquet. Bienvenido, querido amigo. Un gusto estar contigo, mi querido Abraham, y con tu público. Muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos un tema sumamente interesante que es el IEPS Comerciantes, que vamos a platicar, bueno, pues de algunas de las cuestiones, identificando quién es el sujeto, qué obligaciones tienen, algunas recomendaciones, por supuesto, para nuestro querido público que pueda pues llevar a cabo para que no tenga ningún problema con la autoridad fiscal, y si está haciendo o se está preparando sus bebiditas alcohólicas, bueno, no precisamente que las esté, que está haciendo sus mezclas, ¿verdad? Sino que esté realizando la producción, la comercialización y demás, que sepa a qué tiene que estar sujeto. Y bueno, precisamente hablando de los sujetos y de estas cuestiones, bueno, pues, maestro, si nos recuerda rápidamente las algunas de los actos de actividades. Mira, son enajenación y prestación de servicios. Algunos como cigarros, alcohol, la venta de tabacos labrados, gasolinas, productos derivados del petróleo, juegos, apuestas, entre otros. Y bebidas alcohólicas, obviamente, y algunas prestaciones de servicios que se deriven de la enajenación de estos actos o actividades. Ok, muy bien, muchas gracias. Ya identificamos ahí algunas que ahorita vamos a platicar a detalle. Y bueno, pues ahorita que nos dice de manera general, de manera un poquito más puntual, en el sentido de los sujetos, maestra, ¿a quién nos tiene por ahí? ¿Quiénes estarían que tendrían que observar esta ley? Bueno, pues este impuesto es un impuesto de carácter federal, eso hay que tenerlo muy claro. Eso quiere decir que solamente el Congreso puede establecer la carga tributaria y que se cobra en todo el territorio nacional. Pero también hay que puntualizar que hay un impuesto de carácter local, que no lo debemos de confundir, y ese impuesto también hay que pagarlo. Se le denomina impuesto a las últimas ventas de bebidas alcohólicas, salvo la cerveza. Y dice salvo la cerveza o excepción de la cerveza, porque esa es competencia exclusivamente federal. Entonces aquí tenemos que aprender que en materia tributaria aplica el principio de estricta aplicación de la norma. Exactamente lo que dice la norma es lo que tenemos que hacer. Entonces, ante la pregunta de, bueno, ¿quiénes están obligados? Las personas físicas y las personas morales que realicen la enajenación o bien la importación. Pero también dice la propia ley en su artículo 2 que son todas aquellas personas que sirvan como intermediarios, es decir, en un lugar de la República, por ejemplo, Baja California, se producen muy buenos vinos con categoría a nivel internacional, pero necesitamos que se vendan en Cancún, por ejemplo. Pero la demanda está en Cancún, pero el que produce está en Loreto. Entonces, ¿cómo hacer el enlace para saber dónde se distribuye, quién los puede recibir, etcétera? Y entonces entra un intermediario, el intermediario mercantil. Y yo siempre les digo a mis alumnos de la facultad que no se les olvide y que la regla es CCCMARD. Ellos son los intermediarios, es decir, los corredores por consignación, por comisión, distribuidores, representantes, agentes. Ellos son los que están obligados. Y eso es muy importante porque el impuesto, por ejemplo, grava, si hablamos de cuál es el objeto del impuesto, grava varios, los que ya nos ha dicho el maestro, pero también grava con una característica. No solamente grava para inhibir. Hay impuestos como el ISR que grava para obtener recursos. Y así lo dice claramente la disposición. La finalidad del impuesto sobre la renta es obtener dinero. En el caso del impuesto especial sobre producción y servicios no busca la recaudación. Lo que busca es un fin extrafiscal. ¿Y qué es la extrafiscalidad? Me importa tu salud, me importa protegerte, por eso te cobro mucho impuesto. ¿Por qué nos cobran mucho impuesto en la gasolina? Para que no consumas tanta gasolina y que lo pienses y digas, bueno, para caminar 2 cuadras saco el coche, no, mejor me voy caminando porque tengo que pagar mucho de gasolina. Es decir, es inhibir conductas que dañan el medio ambiente. O en el caso de las bebidas alcohólicas, dañan tu salud, o el cigarro daña tu salud. Hay en promedio y comprobado más de 50 tipos de cáncer. Por eso la carga tributaria en el caso de los cigarros es de 160. 160% más una cuota. Y en el caso de las bebidas alcohólicas, que es el eje de lo que estamos platicando, puede ser una tasa del 26.5% si no tiene más allá de 14 grados Gay-Lussac, que esto es una copa de vino tinto, una botella de vino tinto, pues es lo que tendría que pagar. Pero también nos dice la ley que hay actividades que se gravan para su fomento, porque también se grava telecomunicaciones en un 3%. Entonces la pregunta ahí es, ¿y qué daño nos hacen las telecomunicaciones? Ninguno. No, ahí es para incentivar. Nada más que hay un pequeño detalle que todavía nuestros legisladores no han alcanzado a pulir y que es muy importante que lo tomemos en consideración. Cuando es un impuesto extrafiscal se necesita no solamente decir que es para inhibir conductas o para fomentarlas, falta una parte. ¿Cuál va a ser el destino de esos recursos para que con esos recursos económicos se apliquen precisamente para inhibir o fomentar? Es decir, si yo no quiero que los jóvenes beban de más, bueno, pues les cobro un alto impuesto. ¿Y a dónde se va? A lo mejor a campañas de prevención, a lo mejor a través de campañas de autocuidado. Es muy importante hacerles ver. Ellos toman la decisión de qué toman o no dejan de tomar, pero el legislador ha previsto precisamente protegerlos y lamentablemente nos hemos enterado de que en algunos lugares pues alteran las botellas de vino. Entonces, ¿cómo podemos nosotros protegernos ante esta situación? Bueno, pues hay controles que establece la propia legislación, como es el marbete, el holograma y el precinto. Es decir, ver que si pedimos una botella que tenga el cintillo, que esa es la garantía de que efectivamente está controlado, está supervisado. O bien el holograma que muchos conocen como el sellito y que con su celular de inmediato verifican y saben si se cumplió con todas las formalidades del pago del impuesto. Pero lo más importante, no solamente que pague el impuesto, sino que a mí me garantice que es un producto que pasó por todos los procesos, que no me va a dañar, porque lamentablemente uno de los grandes problemas es que se adultera, en lugar de alcohol es etanol y es gravísimo, porque las afectaciones que genera son irreversibles, por ejemplo, la ceguera. Es muy, muy grave esto. Entonces, el legislador ya lo previó y lo establece de esta forma. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como ciudadanos? Aunque no lo consumamos, pero como ciudadanos, verificar que se esté cumpliendo para que todos en la cadena de producción o de comercialización estén cumpliendo y reportando oportunamente en beneficio de todos. Y hablo de que es en beneficio de todos porque no solamente se protege al que toma, se protege a la sociedad. Porque esa persona que toma y se altera, pues sale a las calles y lamentablemente a veces por falta de conciencia sale a manejar y puede generar accidentes. Entonces, yo creo que aquí el papel de la sociedad es muy importante. Tenemos que hacer un acto de solidaridad en donde todos tenemos que cumplir en beneficio de todos. No es decir, es que se paga mucho impuesto. Esos recursos van encaminados precisamente a frenar todos los problemas que se generan. Lamentablemente, los índices de mortalidad en jóvenes es muy alto, pero es precisamente en que tienen accidentes jueves, viernes o sábado porque se exceden, no señalan el conductor designado y en consecuencia hay problemas. Entonces, yo creo que estos espacios son muy importantes para que todos hagamos conciencia y tomemos en consideración que depende de todos la seguridad de todos. Pero regresando al impuesto, yo quiero comentarles que hay algo muy importante, las obligaciones que se tienen que cumplir. Este es un impuesto indirecto. Lo que quiere decir es que la ley establece, van a pagar el impuesto todos los que enajenen o importen el producto. Eso es lo que dice la ley, ellos los van a pagar. Sin embargo, nosotros como consumidores terminamos pagando esa cantidad. Es decir, si yo le vendo el maestro Levi una botella de vino, dice la ley, quien enajene la botella de vino lo va a pagar, es decir, yo, dueña de la tienda, pero sin embargo termina pagándolo el consumidor, que en este caso es el maestro Levi que compró su botella de vino. Esa figura es el traslado, le paso el impuesto, es como en el IVA. Entonces aquí lo importante de todo esto es que en ese traslado nuestros amigos conozcan que cuando son sujetos de IEPS, es decir, que compran productos grabados con IEPS y venden productos grabados con IEPS, tienen una gran ventaja que es el acreditamiento. Por ejemplo, si nosotros importamos gasolina, nosotros pagamos un impuesto por la importación y digo gasolina porque está grabado precisamente como combustible automotriz. Entonces pago el impuesto. Yo saqué de mi bolsa, pero esa gasolina, ¿qué vas a hacer con ella? Se las voy a vender a los consumidores con su vehículo que van ahí a cargar a la estación de gasolina. Perfecto, pero les cobro IVA. en este caso IEPS. Entonces tengo el IEPS que pagué por la importación y el IEPS que me pagaron los clientes. Entonces, cuando yo tengo esa operación, puedo restar el IVA que yo retuve a todos mis clientes y el IVA que yo gasté, o en este caso el IEPS. Y la gran ventaja que vamos a tener es que se recupera el impuesto. Entonces, ¿qué nos pide el SAT para que se lleve a cabo esto? Que tenga yo perfectamente registrada en mi contabilidad las operaciones, que obviamente que esté yo dado de alta, que estoy yo emitiendo mi CFDI, y de esta manera el beneficio es el acreditamiento. Entonces, hay que aprender y hay que tener muy claro que en la medida que nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, también recibimos los beneficios. Entonces, un beneficio es el acreditamiento. Y otra cosa que a mí me interesaría mucho comentarle a todo nuestro auditorio, a todos quienes nos hacen el favor de escucharnos, es que el impuesto especial sobre producción y servicios tiene como característica, para que no haya confusiones, que en la propia ley se establece qué significan las cosas. Si yo no sé qué es combustible automotriz, si yo no sé qué cosa es contraprestación, si yo no sé, vete a la ley, ahí te lo va a decir, ahí no hay pierde. Es el artículo 3 el que nos dice qué es lo que se entiende por. Y hay un caso muy importante que lamentablemente, lamentablemente le pasó a un empresario. Yo tuve conocimiento de él y por eso lo comparto para que no les vaya a suceder. Hizo la venta de bebidas alcohólicas. Estamos hablando de un productor de Aguascalientes. Pero además de la venta de las bebidas alcohólicas, vendió todo un paquete de publicidad y asesoría y demás, porque iban a hacer la venta en la zona precisamente de Yucatán. Entonces, por las bebidas alcohólicas eran 20 millones y por el servicio iban a ser 2 millones de pesos. Estaríamos hablando de 22 millones de pesos. La pregunta aquí es, ¿se genera el IVA por 22, perdón, el IEPS se genera por 22 millones o por 20 millones? El empresario dijo, pues es bebidas alcohólicas, IEPS, ¿se genera por 20 millones? No, porque la ley establece en su artículo 3 que contraprestación es no solamente la venta del producto que está grabado con IEPS, sino de todo aquello que agregues, llámese publicidad o el nombre que le pongas. Entonces, eso quiere decir que debió de haber cobrado el impuesto IEPS por 22 millones de pesos. Ok, entonces tuvo un gran problema ahí. Muy grave, porque el problema fue que cuando el fisco le pregunta, a ver, de los 22 millones de pesos el impuesto, no, solamente cobré sobre de 2 millones. ¿Cómo? Sí, es que yo no sabía. Ah, hay algo muy importante, el desconocimiento de la norma no te exime de su cumplimiento. Es lástima. ¿Y sí, entonces qué sucedió? ¿Qué le dijo la autoridad? Te vamos a aplicar el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué dice esa disposición? Responsabilidad solidaria. Así es, te constituyes en responsable solidario. No lo hiciste como debías, no previste, no lo leíste, no te asesoraste, me lo pagas tú. Si no lo cumple el obligado, el que debió de haber hecho el cálculo y retener el impuesto eres tú. Así es que me lo pagas tú. Y en esto es muy importante porque luego nos dicen, bueno, pero es que son tantas disposiciones que no sabemos. Sí, pero contamos con instituciones que nos pueden apoyar. Nos puede apoyar, por ejemplo, PRODECON. Podemos consultarle en esa duda y decir, los asesores que se tienen, los abogados. Hay muchos despachos que de manera de servicio pro bono o inclusive la misma Facultad de Contaduría de manera gratuita asesora a aquellos contribuyentes que tienen alguna duda o el propio SAT. Entonces aquí fue falta de confianza, nada más que la falta de confianza implicó el pago de ese impuesto por 2 millones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿y cuánto se paga? Se paga exactamente la misma tasa impositiva que por la bebida alcohólica. En este caso, como fue vino de mesa, no más de 14 grados Gay-Lussac, 26.5. Así es que 26.5 de los 2 millones de pesos los tienes que pagar. Y los tuvo que pagar. No, pues financieramente resulta sumamente complicado para el contribuyente y aparte pues no los puede hacer deducibles, pierde esas cantidades, ¿no? El contribuyente en este caso. La moraleja es, si vas a hacer operaciones, cumple con tus obligaciones. No las conozco, infórmate, pregunta, porque después de que se ha hecho la operación, obviamente a quien le vendió, pues él ya se fue. Y le dicen, oiga, se me olvidó, pues hay para la otra venta. Ya aprende ustedes la curva de la experiencia, ¿verdad? Muy cara. Pero esta ya, costosa. Entonces yo creo que lo mejor es cumplir como se debe con nuestras obligaciones, porque al final la moraleja es, si cumplimos, es en beneficio de todos, porque los recursos van aplicados precisamente al bienestar de toda la sociedad. Y como nos va diciendo muy apropiadamente, doctora, pues ya nos dejó muchas tareas, y espero que vayan tomando nota nuestros amigos que nos ven el día de hoy, porque, a ver, tomé nota de la clave, a ver si nos recuerda, por favor, CCCMARD. A-R-D. Hasta aquí lo anotamos para también compartirlo con nuestros alumnos y con nuestros clientes y nuestros amigos. Y que eran las siglas que usted muy atinadamente maneja para que el contribuyente lo tenga presente. Cuando tú lo contratas bajo esas condiciones, es intermediario. En consecuencia, tienes que cobrar el impuesto IEPS y hacer la retención. Okay. Sino de lo contrario te constituyes en responsable solidario. Ok, entonces ya tenemos otra tarea, la de las siglas, la del el 26 del código en el sentido de la responsabilidad solidaria. Luego la tarea para el legislador, que tiene que hacer esos ajustes para que encaje, para que embone. Cuando hablemos de impuesto extrafiscal, ok, está muy bien, pero dime cuál va a ser el fin. Porque esto es muy importante para generar conciencia en la propia sociedad. Estos recursos se están aplicando para... Un caso muy concreto es el llamado impuesto al refresco, que antes se le llamaba el impuesto del peso, porque era un peso. Ahora estamos hablando de $1.50 y tantos, pero en el 2018 se establece que esa cantidad, a través de disposición transitoria, se iba a destinar para comprar bebederos en las escuelas primarias, y muchas escuelas primarias lo tenían. Lamentablemente después se vino la pandemia, 2 años, y en consecuencia pues ya por cuestiones de sanidad o sanitarias ya no era posible que los niños estuvieran ocupando el bebedero. Pero así como eso, no es complicado, se puede hacer. En el caso de las bebidas alcohólicas, ¿cuál es el destino que se tiene precisamente para inhibir esa conducta? O campañas de asesoría, de orientación. Yo creo que en México lo que nos hace mucha falta es precisamente campañas de autocuidado. Sería imposible el que haya un policía detrás de cada contribuyente para ver qué cosa está haciendo o qué no está haciendo bien. No, es autocuidado, es autorresponsabilidad. Me protejo y en la medida que yo me protejo, protejo a los demás. Y sobre todo lo más importante que tenemos, la vida. Y por ahí hay otros de los elementos a lo mejor que no son tan mencionados, pero en el caso de los plaguicidas, ¿no? En ese sentido, a lo mejor lo que busca la autoridad es inhibir esta parte, y ahora que vemos que hay más productos orgánicos, más cercanos a nosotros, que trabajados con las lombricitas, que trabajados con los lixiviados y demás, con algunos productos que les ayudan mucho a mantenerse, ¿no? Y además en cumplimiento de obligaciones que tiene nuestro país con la comunidad internacional, porque el problema del medio ambiente ya no es una cuestión local o una región, es a nivel mundial, a nivel global. Entonces, dentro de estas obligaciones en la Agenda 2030, México contrajo obligaciones muy puntuales de disminuir la emisión de dióxido de carbono, y esa es una de las razones por las cuales nosotros en México tenemos un impuesto local a los combustibles automotrices. Esto quiere decir que no solamente pagamos el impuesto a la gasolina a nivel federal, sino también hay una carga a nivel local, precisamente por eso, para inhibir y generar recursos directamente para las entidades federativas que puedan hacer frente a toda la problemática que se genera. Entonces, esta carga tributaria no es subir más impuestos para contaminar, no, es para hacer conciencia y que esos recursos se apliquen precisamente para aminorar la emisión de gases de efecto invernadero, como es el caso también de lo que son los plaguicidas. Yo creo que en la medida que nosotros logremos una reconfiguración de cuál debe de ser nuestra actitud socialmente, de participar junto con el Estado solo no lo puede hacer, necesita la participación de la sociedad, necesita la participación de la academia, de todos. Y qué bueno que estos programas se difundan, porque a veces nada más se habla de, ay, el impuesto que tenemos que pagar. Pues sí, pero estos impuestos se han tenido que incrementar precisamente por conductas que no van encaminadas a aminorarlo, sino a contaminar más. Entonces, yo creo que es muy importante esto, y a mí me parecería además importante el señalar que dentro de estos impuestos la recuperación del IEPS sí se puede dar, pero siempre y cuando se cumpla con todas las obligaciones, como son los registros en los padrones. Si esto no lo hacemos de manera adecuada a través de las diferentes auditorías que puede practicar la autoridad, pues identifica que no es así. Pero además hay algo muy importante, identifica que no es así, me va a decir no te aplica ese beneficio, aplicaste incorrectamente la disposición, te vamos a cobrar lo que corresponde, te vamos a cobrar una multa, te vamos a actualizar, pero algo muy importante. El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación establece que cuando nos apliquemos beneficios a los que no tenemos derecho, podemos encuadrar en el delito de equiparable a defraudación fiscal. Entonces, de una falta administrativa, de pronto ya saltamos hasta una cuestión de carácter penal. Entonces, hay que tener cuidado con el sano cumplimiento de nuestras obligaciones y que además ahora con las plataformas digitales, pues es muy sencillo el poder acceder, dar cumplimiento. Los programas que tiene el SAT son muy amigables, entonces podemos ingresar, dar cumplimiento y si hay alguna duda en concreto, pues yo los remitiría a la PRODECON, que además es personal con alta capacitación y que siempre está dispuesto a través del chat o a través de citas de manera directa, una atención personal, el que puedan llevar a cabo esa orientación, lo cual a mí me parece muy importante porque es una actitud por parte del Estado de realmente contribuir y colaborar. Y además debemos de tomar en consideración que el artículo 31, fracción cuarta, establece es obligación de los mexicanos contribuir y obligación no solo es pagar, es colaborar en todo lo que requiera la autoridad. Eso es muy importante tenerlo presente. Sí, en el amplio sentido de esa palabra contribuir, ¿no? Sí. Por eso lo maneja el legislador. Digo, ya en el aspecto técnico, pues dice, bueno, se aterriza o se lleva a través de los impuestos, pero contribuir también en la observancia del entorno. Sí, no nada más estar en el padrón, no nada más estar cumpliendo en que haga yo correctamente o elabore correctamente las en este caso, pues las bebidas, los tabacos, las bebidas de alto poder calórico, entre otras, sino que, bueno, pues la persona y todos como sociedad contribuyamos a que incluso pues, bajarían las tasas, ¿no? Con un consumo más apropiado, en algunos casos moderado, ¿no? Evaluando si necesito, como decía usted, doctora, si necesito el vehículo para ir a las tortillas, ¿no? O sea, hay gente que va 3 cuadras en el vehículo por comprar sus tortillas y bueno, pues ya ahí inhibir esa actividad. Cuando no es posible, bueno, pues para eso está el vehículo, pero cuando no, pues sí caminar un poquito, moderar el consumo de estas bebidas. Bueno, pues de repente todos estamos cachetones, ¿no? Por el consumo de estas. Eso es muy grave. ¿Y cómo lleva una cosa a la otra? México tiene un grave problema. Se considera como una de las enfermedades la obesidad y además también en los niños. Entonces debemos de procurar dar esta información y orientar de manera adecuada para, sí podemos consumirlo, por supuesto, pero de manera racional. O sea, no todo el consumo del día que sea a través de refresco. Y efectivamente la tasa impositiva puede disminuir al igual que el cigarro. Y en relación a la pregunta que se lanzó en un primer momento, ¿han disminuido cuando se incrementan las tasas? Pues a nivel internacional el reflejo es que sí se inhibe el consumo con altas tasas, pero sin embargo, ¿por qué sufrir para quitarnos esta dependencia de lo que sea? Sino consumirlo de manera racional. Y por otra parte, cuando es un niño, pues me parece a mí que no tiene todos los elementos para poder tomar una decisión objetiva, pero que sin embargo esto le puede generar una adicción. Entonces, no podemos tampoco, y eso me parece a mí que debe de ser una cultura, imponer no lo hagas, no, es por conciencia. Lo consumo o no lo consumo, pero estoy consciente de los efectos. Y lo más importante, si va a tener efectos, asume también las consecuencias de esto, ¿no? Y en este caso es precisamente tu salud, cosa que me parece muy delicada. Que sea moderado, ¿no? Que sea como bien moderado. Dice, que no sea una prohibición como ocurre con algunos otros productos que ya afectan de manera mucho más grave y que también ahorita está, pues, cierto cabildeo para poderlos incluir. Bueno, pues esos que se mantengan ahí en su momento, pero estos que están regulados, que al final del día, pues no lleguemos a una prohibición, ¿no? Que al final de los tiempos, pues no se diga, se va a prohibir. Bueno, los Estados Unidos lo vivieron en 1929. Y fue contraproducente. Así es. Sí, porque, ok, se inhibió, se disminuyó. Bueno, para algunos dicen que se disminuyó, pero para otros... Es que surgió el mercado negro. Ajá, y se volvió hasta más atractivo. Claro. Sí, y entonces en ese sentido, bueno, se vuelve más atractivo para el empresario, porque si ya no tengo cargas, ya no tengo que cubrir disposiciones administrativas, ya ahora es todo por la libre, y después... Bueno, pues tenemos al consumidor que dice, ahora lo prohibido, pues voy y lo consumo. Pero además un efecto nocivo, porque ya se vende, como lo señalas bien, maestro, se vende por la libre y entonces se pierde el control para saber cuánto está ingresando para efectos del pago del impuesto sobre la renta o del pago del impuesto al valor agregado. Y entonces a veces se celebra inclusive por el mismo consumidor, bravo, estamos dándole la vuelta y no cumplimos, sin ver que este efecto nos va a repercutir negativamente, porque se elimina los controles, por ejemplo, de que no se adulteren. Entonces, pues esto al final del día nos repercute a todos. Entonces, lo mejor es establecer y dar seguimiento a estos controles que por algo están establecidos. No es nada más una postura de me gustó que le pongan un papelito alrededor de la botella ya. No, tiene un sentido, como es precisamente el incorporar el código QR para identificar toda esta información, que es muy importante para nosotros como consumidores y que nada nos cuesta el que podamos tomar la captura del código para saber de dónde viene. Claro. Así es. Pues muy bien, doctora. Pues nos ha iluminado, nos ha traído bastante luz. Seguramente a nuestros amigos que nos acompañan allá en casita, donde se encuentren, en la oficina, donde estén, bueno, pues perfectamente ubicados. Aquí podrán ver, podrán escuchar, podrán mandarle las preguntas aquí a la doctora, que se las va, así como hacemos de tarea, también le vamos a dejar su tarea a la doctora. Entonces, escríbanos, mándenos una llamadita, donde, bueno, pues le haremos llegar estas recomendaciones, porque, bueno, pues lamentablemente ya se tiene que retirar la doctora Margarita Palomino, porque va a, bueno, pues nos hizo favor de un breve espacio para podernos traer este conocimiento, y aparte muy digerido y muy cercano, para que usted productor, usted comerciante, usted intermediario, esté bueno, pues perfectamente informado, y que al final del día tenga todos los elementos para que no incurra en alguna responsabilidad, decíamos fiscal, y que no llegue a penal, ¿no? Después del programa no nos podrán decir, es que yo no sabía. Lo sabías, pero si te gusta el del caminar en el filo de la navaja por la adrenalina, asume las consecuencias. Así es, doctora. Pues muchas gracias y un honor. Gracias. Y bueno, pues, queridos amigos, vamos a una pausa. Gracias por continuar con nosotros en este interesante tema que es el IEPS para comerciantes, que incluso tenemos dos programas. Vamos a estar transmitiendo esta semana y bueno, pues el número posterior. Vamos a estar con ustedes platicando tanto de comerciantes, envasadores y, bueno, pues todas las responsabilidades que tienen que estar cubriendo, que son bastantes, que uno diría, pues preparo mi licor. A lo mejor aquí el maestro va a preparar sus bebidas, ahí va a tener su alambique allá en casita, o a lo mejor junto a la oficina va a tener su alambique. Y entonces ya nos decía ahorita la doctora de manera amplia muchas de las responsabilidades que tiene que cubrir. El maestro ya nos mencionaba la de la estampita. Sí, la de la estampita, pero fíjate que también en la enajenación, por ejemplo, los que venden por copeo en bares, en restaurantes, tienen la obligación de romper la botella precisamente y quedarse con el cuello de la botella. Y es una facultad de la autoridad el pedir esos cuellos de la botella. ¿Con qué objeto es? Es para evitar e inhibir la piratería. Uno va a tirar a veces las botellas a los contenedores de basura, o a estos depósitos donde recogen la basura. Y mi estimado amigo, ves que ellos separan las botellas. Y no es porque sean, las separan para venderlas. Hasta en los sonidos de México de repente escuchamos, ¿no? De que se compran tambores, refrigeradores, y pasa atrás el que va vendiendo o comprando, mejor dicho, las de loción, las de los perfumes. Así es. Las de las bebidas en los mercados sobre ruedas. Dicen, se compran botellas o frascos de perfumes, pero también de bebidas caras, ¿eh? Y entonces ellos las rellenan, a veces con una aguja hipodérmica, etcétera, y las venden. Y a veces es lo que toman nuestra juventud, que a veces es inexperta, o mucha gente que confía en una bebida que dicen, ay, mira, ya la hice, me lo vendieron mucho más barato, ¿no? Y además, como decía la doctora Palomino, es obligación de los mexicanos, también tenemos que contribuir nosotros mismos. Yo invito a tu público que estas botellas las rompa, que no las tire completas, vamos, porque a veces hasta las tiramos hasta en la cajita. Sí, va la cajita, porque la vemos muy bonita, decimos, bueno, pues ya se acabó, qué ternura, y se va completa, y los otros, pues, fantástico, la separan, y bueno, pues ya no tienen esa... ya no tenemos esa certeza como consumidores al final del día. Pues muy bien, querido amigo, nos decía también la doctora de ese artículo 3, de la ley, y comentábamos también al margen de cuando lo leemos o de su lectura, a veces nos confundimos, ¿no? Parece ley o parece, ¿cómo que parece? Receta de cocina. Por ejemplo, ayer estábamos platicando y me comentabas que hay un artículo de la propia ley del IEPS que está sacada de las recetas para hacer hasta para un flan. Sí, para que el público, el contribuyente, tome en cuenta de que está cayendo en ese acto jurídico, está cayendo en ese hecho generador, en esa materialización del hecho imponible. Pero además también comentaba la doctora, hay parte de los impuestos que se ocupan precisamente para los desastres naturales. Una parte, por ejemplo, de hidrocarburos, se quedan en los estados donde se procesa, se refina, se produce las gasolinas, y hay una parte de la venta de ese producto, de los productos derivados del petróleo, las gasolinas, se van precisamente para que los estados le hagan frente a los desastres naturales que les ocurren por el procesamiento de esto. Entonces, a mí me da mucha tristeza cuando a veces dicen, es que nada más es Pemex. No, los estados también tienen una parte de recursos derivados de las ventas de gasolinas. Entonces, no es que yo le preguntaría a los estados, ¿y dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese recurso? Perdón. Bueno, sí, perdón. Ok, ahí las auditorías superiores son las que tendrían que respondernos, las tesorerías, y también es impacto al ciudadano, ¿no? Sí. Y también hay que entender y comprender que este impuesto es un impuesto poco conocido. Casi siempre en las universidades nada más hablamos del impuesto sobre la renta, nada más hablamos de IVA, pero sin querer a veces caemos en un delito de defraudación fiscal derivado de esto, y no nada más federal, sino locales, porque ya vimos que en las ventas finales de bebidas alcohólicas en los estados también se graban al 4.5, en algunos estados. En la Ciudad de México esto fue nuevo en 2020, ¿sí? Hay otros estados como el Estado de México que fue en 2018, hay otros estados que se han ido adecuando y viendo la necesidad, pero nada más se están destinando a bebidas alcohólicas. Faltaría tabacos, cigarros, faltaría juego, y un poquito, a diferencia de, o no coincide un poquito con el criterio de la doctora, si los celulares producen cáncer. Platicando con un otorrino me decía que es radiación. La mejor manera de usar el celular es de frente, a voz alta. El problema es que todo el mundo se entera de lo que estamos platicando, ¿verdad? Y a veces si es un tema difícil, pues sería. Y yo creo que también, precisamente por un lado, al buscar tener una mejor infraestructura, como decía la doctora, pero también, bueno, pues moderar el consumo, porque también las estadísticas de los accidentes, o sea, imagínense si combinamos mano izquierda afuera de la ventana con el cigarrillo, mano derecha con el alcohol, y luego de lado con el celular y manejando ebrio. No, pues qué bonita combinación, ¿verdad? Entonces creo que también va por ahí, tiene un tercer sentido esto del cobro del IEPS para efectos de inhibir estas malas prácticas, ¿no? Creo que ese sería... Así es. Sí, o el uso, como dice el maestro, pues el uso a lo mejor más apropiado y moderado, porque también ahorita pues la gente vive conectada y todo el tiempo está... podemos estar en una reunión y 2, 3, 4, 10 personas y todos conectados a las redes sociales. De hecho, nos mandamos mensajes a veces. Yo tengo aquí al maestro enfrente y le mando un mensaje, ¿no? De hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo va todo? ¿No? Entonces, regresar a esa interacción social. Así que vamos teniendo y que sea moderado, ¿no? También el consumo. Y también rescatando, porque se graba, por ejemplo, el juego, los servicios de juego, ¿sí? Los ludópatas, ¿no? Porque ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya declaró al juego, a los que son adictos al juego, ludópatas, ¿no? Y es una enfermedad. Uh-huh. Y el Estado, dentro de su obligación, tiene que hacerle frente a atender todos estos cuestiones de salud que se están originando, ¿no? Así es. Sí, y regresando un poquito al punto donde nos decía aquí el maestro que el legislador copió y pegó a, bueno, pues en paz descanse Chepina Peralta, en su momento, que la fracción 30 del artículo 3º, que nos dice así muy rápidamente, flan, y nos hace la descripción exacta. Dulce que se hace con yemas de huevo, leche y azúcar y se cuaja baño María dentro de un molde generalmente bañado de azúcar tostada. Suele llevar también harina y con frecuencia se le añade algún otro ingrediente como café, naranja, vainilla, entre otros. Entonces, queridos amigos, no es una crítica a la ley, no, es una observación muy particular donde el legislador se tomó la molestia de revisar y hacer una definición. Ahora, en ese sentido, señores legisladores, si hay definiciones tan precisas, tan exactas, en otras normas, apóyennos con eso, ¿no? Porque de repente falta, o sea, está bien, pero yo creo que no lo veo tan bien que lo pongan tan a detalle. ¿Por qué? Porque ¿qué van a hacer los productores? Entonces si no lo horneo, ya no entro dentro. Ya no va a ser flan, va a ser jericaya, porque ahora todos los dulces mexicanos, ese es otro problema. Así es. Uh-huh. Y otra de las situaciones, de las obligaciones, aparte de los comerciantes de romper los cuellos de las botellas, va a ser también, por ejemplo, una norma que sacó Profeco, la norma oficial de las etiquetas del contenido kilocalórico, de nutricional, que tienen que tener todos estos productos altamente con contenido de azúcar, que pueden generar obesidad, que pueden generar ciertos problemas que se pueden derivar en una diabetes, entre otras cosas, ¿no? Ok, entonces de repente vemos envolturas que tienen, que ya platicaremos en siguiente emisión, que tienen hasta 4 o 5 alarmas, ¿no? Para que el consumidor las vea, pero dice, a mí no me importa, yo me las como, pero bueno, como decíamos, hacer conciencia. Y para este caso, y que les va a quedar de tarea para los envasadores, pues también revisarlas y cumplirlas, porque si no, ¿qué pasa cuando no agregan este tipo de alertas al consumidor? Hay multas y puede entrar hasta Cofepris. No nada más por parte de la autoridad fiscal, sino por parte de la autoridad sanitaria, ¿no? Porque acuérdate que este es un impuesto, aunque es un impuesto indirecto, tiene un fin parafiscal de inhibir el consumo, ¿no? ¿Por qué te cobro? Pues porque si fumas, te voy a tratar por una enfisema pulmonar. Si tomas, te tengo que tratar por una cirrosis hepática. Si tomas muchos refrescos con contenido alto en azúcar, tomas muchas botanas, comes muchas botanas, te voy a tener que a la obesidad, la diabetes. Oye, las telecomunicaciones, yo digo también que una de las situaciones es inhibir el cáncer en el oído. Sí, o sea, todos los cercanos. Todas las afectaciones. Oye, el juego, pues porque al rato es una cuestión de ludopatía, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, todos este tipo, los plaguicidas. Plaguicida, por supuesto. Comer más sano, que comer más sano, lo que busca tanto en plaguicidas, en obesidad, bueno, en el caso de alto poder calórico, creo que es lo que busca, ¿no? Que sea más, que comamos más sano. Más sano, más sano. Uh-huh. Y evitar tanta situación de nuestro sistema de salud. Recordemos que nuestro sistema de salud versa en una prevención correctiva, no detectiva y preventiva. Yo creo que bien llevado este impuesto nos haría llegar a una parte preventiva y detectiva del sector salud. Pero desgraciadamente ahorita nada más es correctiva. Sí, a lo mejor hay un poquito de publicidad, un poquito más. Bueno, en el ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad pues le llega a algunos de los contribuyentes que tienen esa responsabilidad como productores, como generadores de este tipo de productos. Pero con la población, ¿no? Que haya más campañas. Algún estado ya lo hizo, ¿no? Un estado del sureste, pues ya se atrevió a limitar el consumo de este tipo de productos de alto poder calórico. Y si no mal recuerdo, es Oaxaca, que dijo, los pequeñitos están limitados a sus golosinas. Pero ahí fue de tajo, una prohibición. Y bueno, si no queremos que llegue, llegar a ese otro extremo, bueno, pues está en nosotros el poder limitar, el poder moderar este consumo. Como decíamos, no es que lo corte de tajo, sino que pues un chocolatito que se me antoje, un flan, una jericaya, ya se me antojaron. O sea, al final del día son muy ricos, pero todo, y además, como dicen, todo con exceso, nada con medida. Ah, no es cierto, era al revés, era al revés. No, sí. Y además te comento, ¿no, estimado amigo? Que las tesorerías locales también no nada más pueden revisar IVA y IEPS a través del sistema de coordinación fiscal, sino también podrían revisar este impuesto, ¿no? Y muchas veces somos renuentes, a veces por ignorancia, de no entender y comprender que somos sujetos de este impuesto. Y como decía la doctora, el hecho de ignorar la norma jurídica no me exime de cumplirla, ¿no? Así es. Tenemos por aquí algunos saludos, algunos comentarios. Por aquí ya nos hicieron favor de realizar una pregunta. Cae Kamal Lascarés. Bueno, pues dice, excelente día, saludos a la doctora, al maestro Ríos y a su servidor. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Sí leemos sus mensajes, así que comuníquense con nosotros. También, bueno, pues aquí nos hacen una pregunta y creo que era un poco de lo que precisamente esperábamos y que habíamos comentado. En el sentido de yo vendo una tiendita, yo vendo los productos. Entonces, ahí, bueno, pues vendo productos, pues vendo salchicha, vendo huevo, vendo jamón, vendo yogurt, vendo refrescos, papitas, vendo churritos, bueno, churritos con azúcar, así, o rellenitos, vendo cigarros, amigos, recuerden no vender cigarros sueltos porque está prohibido. Y vendo, a lo mejor tengo mi permiso, muy importante que tenga su permiso también local para la venta de alcoholes. Y hay algunas entidades federativas donde deben de tener presente que no es lo mismo vender algún tipo de licor, algún tipo de whisky o de coñac o de tequila o incluso alguna bebida. Hablábamos del licor de hierbas, donde llega la persona y les compra su licor de hierbas, no decimos la marca, y luego se lleva su refresquito y se lleva su bebida energetizante. Entonces, bueno, ¿cuánto pagó de impuestos? Y aparte se lleva sus cigarrillos. ¿No? Así es. Entonces llega el final de la semana y este productor, pues, tiene que hacer una serie de documentación, llevar pues su contabilidad interna con las características que vaya considerando y que tiene que expedir un comprobante. Entonces aquí, ¿qué les podría recomendar? ¿Qué les podría mencionar en ese sentido, mi querido maestro? Aquí es importante identificar quién es el consumidor final. ¿Sí? ¿Quién es el consumidor final? Que es el que va a pagar ese impuesto. Si yo soy contribuyente, a su vez, de IEPS, y lo voy a trasladar, voy a estos almacenes grandes de conveniencia que venden por mayoreo o medio mayoreo. Cuando yo pido el CFDI, ¿sí? Me dice que si soy o no contribuyente del IEPS y entonces en ese momento me lo desglosa, ¿sí? Porque si la autoridad entiende que el que lo está comprando no es el consumidor final, sino está comprando un vendedor que a su vez le va a, perdón por la redundancia, a vender o enajenar esos productos al consumidor final. De ese producto va a llegar al consumidor final. Por eso en el último no se desglosa, es igual que en el IVA. ¿Cómo identificas al consumidor final? Con su constancia de situación fiscal, con su RFC, ahora sí que se identifique, ¿no? Y ese consumidor final te pide que desgloses IVA. cuando le presento la constancia y cuando lo pretendo deducir, cuando lo pretendo acreditar, pero cuando no, lo pretendo, si es que se puede. Pero el que lo acredita no es el consumidor final. Ah, no, no, no. ¿Quién es el consumidor final? Aquel que ya no te pide un desglose. Es lo mismo que ocurre en esa característica en IEPS. Ok. Y luego aquí comentábamos tras bambalinas, si yo tengo, por ejemplo, en el caso del casino, el caso del casino tiene juego, que está grabado, tiene la venta de refresquito, porque a lo mejor nuestros amigos nada más con un refresco es suficiente, o algunos piden un refresquito o piden un alcoholito. Entonces, ¿puede acreditar así de chile de mole y de manteca? Qué bonita pregunta. No, no, no se puede. Aquí es tan exquisito este impuesto que yo no puedo acreditar el IEPS de bebidas alcohólicas por la venta, por ejemplo, de cigarros, con el que se obtiene el acreditamiento por la venta de cigarros, o por el que tengo por el de juegos. Ok, o sea, entonces tiene que ser de la misma naturaleza del traslado, de la misma naturaleza. Si estoy hablando cigarros con cigarros, alcohol con alcohol. Oye, maestro, ¿y entonces cuántos contadores voy a necesitar? Yo creo que hoy con las nuevas disposiciones y la nueva implementación de la tecnología debería ser en automático. Ok, razonablemente. Razonablemente en automático. Ok, entonces desde que están pensando constituir su empresa y que van a realizar ya la enajenación de este tipo de bienes o comercialización de estos tipos de bienes o la intermediación o toda la cadena que nos decía la doctora, pues estar preparados, ¿no? Con los sistemas informáticos que al final del día les van a funcionar de mejor manera de acuerdo a los actos y actividades que están siendo grabados, ¿no? Y además entender y comprender que, bueno, yo a mis alumnos, de los pocos artículos que les digo, de memoria es el artículo 89 del Código Fiscal. Antes de dar una asesoría de bote pronto, piensen en ese artículo. Es solidario responsable aquel que asesore, aconseje para omitir total o parcialmente una contribución en perjuicio del fisco federal. Y eso incluye lo que decía la doctora Margarita, a los que no conozcan la norma, ¿no? Así es. Entonces, por eso, sí, ¿qué importancia tiene este programa? El poder actualizar a muchas personas, porque ese artículo fue con dedicatoria a contadores y abogados. Porque muchos dicen, no, nada más es el contador. No, también es el abogado, porque es el experto en la interpretación de la norma jurídica fiscal. ¿Sí me explico? Entonces, si no sabemos de un tema, hasta nuestro propio código de ética, de actuación profesional, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, establece que debemos actualizarnos. Y si no sabemos de un tema, mejor no dar la asesoría. Así es, no meternos o ponernos a estudiar. Y este impuesto es tan fácil, el filo de la navaja, que nos hace caer en un delito, en el 108 del Código Fiscal, o en el 109 asimilable a delito de defraudación fiscal. Sí, entonces ahí este tipo de cuestiones también vale la pena señalar que es hasta el de contrabando, ¿no? Porque estoy importando y es incorrecto desde la clasificación arancelaria del alcohol. Así es. Entonces. No, y además viene la otra. No nada más es un delito de materia de defraudación fiscal federal, sino también puede ser un delito en materia fiscal local, estatal, porque recordemos que este impuesto que va paralelo al IEPS, que es el impuesto local por la venta final de bebidas alcohólicas, ¿qué crees? Ese es local. Y en cada estado tiene su propia reglamentación, es como el impuesto sobre nómina. Cada estado te exime de ciertas prestaciones, o muchos estados te cobran 2 veces el impuesto. También eso y al momento pues no tiene acreditamiento a diferencia del federal, ¿no? Que el federal tiene forma de trasladarse, forma de acreditarse, pero en este caso, pues el manejo y tratamiento que le va a dar el contribuyente en particular para efectos de que financieramente no sea una cantidad gravosa para él, sino que el consumidor final también sea el impactado. Entonces, nuestros amigos creo que financieramente aquí con el contador, con el financiero, tienen que revisar la parte de los costos, ¿no? Ahí de repente dicen, no, pues que se me olvidó. Ok, por los costos tienen que estar, ok, sí, mi costo de producción, mi mano de obra, mis indirectos, y luego las contribuciones que que en su caso tendrían que cubrir. Y la parte importante que comentó la doctora, sin dejar de lado el artículo 26 del Código Fiscal. Tú teniendo la obligación de retener o de cobrar, no lo cobras, ¿qué crees? Eres el solidario responsable y ahora lo pagas. Y en eso hablamos de más. ¿Cuántas tienditas no hay en las colonias? Las que quieran. Las que quieran. ¿Qué venden? Botanas, papitas, cacahuates, dulces, bebidas, fritos, bebidas energizantes, refrescos. ¿Qué más? Alguna cerveza, algunos tienen venta de cerveza. ¿Cómo es dice venta de cerveza en botella cerrada? En botella cerrada. Sí, allá en la esquinita se la toman, ¿no? Sí, se la toman afuera. La chela banquetera, que siempre se impone. Pero ve cuántos productos son por la enajenación. Lex dura lex, la ley es dura, pero es la ley. Y el desconocimiento no nos exime de eso. Responsabilidad. Nemo auditum propiam turpitudinem allega. Nadie puede alegar en su favor su propia torpeza. Entonces, amigos, sigan la recomendación del maestro. Hay que revisar, y también lo que nos decía la doctora, en el sentido de que hay que asesorarnos. Si hay duda, nos podemos hacer desde la consulta a la propia autoridad fiscal. Por ahí en las facultades con las cuales tiene la autoridad, pues nos va a indicar, nos va a decir. Yo puedo presentar la consulta si tengo duda. Si es mejor preguntar. Es mejor preguntar para evitar cualquier cuestión. Ir a PRODECON. Por supuesto. O ir a nuestra queridísima Facultad de Contaduría y Administración. Así es. Ahí el maestro, querido Pepe Padilla, pues va a estar al frente y les va a asesorar muy puntualmente en el sentido de lo que tienen que hacer. O direccionar con alguno de los maestros. Así que tenemos ahí en la facultad. Así es. Sí, porque hay expertos para cada uno de las áreas. Los va a escuchar, los va a atender el área y los van a dirigir precisamente a ese experto. Si es de comercio exterior, si es en este caso particular de IEPS y luego particularidad todavía o singularidad de IEPS. Si es local, ¿no? Así es. Si es local, si es plaguicida, si es bebida energetizante, porque todo tiene sus bemoles, ¿no? Todo tiene su característica muy particular que debemos de atender. Pues vamos a la recta final, donde tenemos que, pues, algunas recomendaciones, mi querido maestro, que necesitaremos media hora, pero algunas recomendaciones que le pueda dar a nuestros productores, a los consumidores, a los intermediarios. Mira, sobre todo a los productores, estábamos viendo que también el hecho de que a veces se asocien y están en un régimen preferencial, eso les va a hacer caer en una parte relacionada. Y con esto perder el hecho de la recuperación de este impuesto, perderlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos productores, acercarnos a ellos. La autoridad tendría la obligación de acercarse a ellos o los productores acercarse a la autoridad. Yo creo que en este caso, por una cuestión de salud, debería de dar una asesoría integral, sanitaria y fiscal. ¿Sí? Porque no puedo ir en este sentido sin uno ni otro. Dos, está revisando los códigos códigos QR, bidimensional, para revisar que sean bebidas de un origen correcto, ¿no? Lícito, que no se produce procedencia. Dos, yo conmino al público en general que si tienen botellas de perfume, que si tienen botellas porque están bonitas, si están bonitas se las quieren quedar para hacer un florero, está bien. Que las mandan cortar y todo, es correcto. Pero si las van a tirar a la basura, por favor, rompan la botella. Rompan la botella porque llega a los basureros y estas personas, dentro de su ignorancia, porque lo que buscan es dinero, se las venden a las personas que están falsificando las bebidas alcohólicas y eso es lo que se está tomando en nuestra juventud. Y bueno, pues es bastante complicado que también la autoridad se tenga que estar enfocando a eso, siendo que tenemos muchos problemas que se tienen que atender. O sea, ese es un problema evitable por nosotros. Hacer conciencia, creo que esa es una cuestión muy importante, más allá del gravamen, más allá de decir si hay para el whisky, hay para los hielos. No, se trata de que hagamos conciencia para que tengamos esta, una sociedad pues, más robusta y que podamos convivir mucho mejor. Mira, estimado amigo, en nuestra época, no quiero parecer tan viejo, pero en nuestra época llegábamos a un bar, a un antro, una discoteca, porque hasta los tiempos han cambiado. ¿Y qué hacíamos para distinguir la bebida? La olíamos, ¿cierto o falso? Cierto. Hoy no basta eso nada más. Hay que verificar las botellas que sean las correctas, porque a veces esos hologramas corresponden, por ejemplo, a botellas de tequila y estás tomando un brandy, un ron, y dices de entrada, esto es falsificado. O se equivocaron y pegaron mal la estampita. Pero bueno, pues muy bien, mi querido maestro. Bueno, aquí saludos del maestro Salvador. Muchas gracias. Y querido maestro, un honor, un placer que nos hayas acompañado, que hayas también dedicado un tiempo para estar con nosotros. No, es un placer siempre y a la orden de los llamados de mi querida facultad y de ti. Muchísimas gracias. Y bueno, pues los esperamos en el siguiente número. Vamos a tener un número particular de IEPS para envasadores. Entonces, bueno, pues no se lo pierdan. Y recuerden, muchísimas gracias por su participación, por su amable audiencia. Les invitamos a seguir los siguientes programas que tenemos para ustedes aquí en Consultorio Fiscal. Y bueno, pues recuerde, cuide su salud física, pero sobre todo cuide su salud fiscal. Muchas gracias por estar con nosotros.